Los he mandado reunir, nomás para saber cómo están y cuál es su sentido. Pues aquí los muchachos tienen algunas inquietudes. Muy bien, Chuy. ¿Cuál quiere ser el primero? No, señor. Adelante, don Puro. ¿Cuál es su inquietud? Primero quiero que me saque de mi duda. ¿Cuál es tu duda? Dígame usted una cosa, jefe. ¿Cómo se siente usted a estos alturas del partido? Ah, qué don Puro. Ya sé a dónde vas con tu pregunta, pero no te la contesto. Yo, señor, a lo mejor mi pregunta va ligada con la de Raúl. Échale, Pancho. Ya veré si contesto todas las preguntas solas o de una por una. Por ahí se dice que usted ya está muy viejo para dirigir un cártel. Ah, qué Pancho. Sí, veo que tu pregunta lleva el mismo perfil. Luego se las contesto. ¿Por qué no ser más directos con sus dudas y preguntas y no dejar dudas y ofensa a don Mario? Porque todos queremos saber quién nos está gobernando, don Chuy. Déjalo, Chuy. Déjalos. Quizás tengan razón. Y lo que se murmura en las calles, luego se los digo si es cierto o no es cierto. Mire, don Mario, sea cual sea su contestación, yo estoy con usted. Gracias, Poncho. ¿Y tú, Alfredo, qué pasa contigo? ¿Has estado de mudo desde que llegaste? Pues yo he estado escuchando todo lo que se dice usted en las calles y lo que se murmura también. ¿Y sabe qué, señor? Y lo que se dice y se murmura es por pura envidia. Tú muy bien, Alfredo. Yo pienso lo mismo que tú. ¿Que a mí no me van a tomar en cuenta o qué? Yo también puedo ser el hijo del papá de los pollitos. Es que es cierto, don Chuy. Todo el mundo quiere tomar a don Mario, al papá de los pollitos. Te va a sudar y hasta le puede costar la vida. ¿O no, don Mario? Escuchen muy bien lo que les voy a decir a todos. En los campos de batalla hay que demostrarlo con hechos. Y no con fantasmas, mentiras, charlatanerías. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué, don Mario? ¿Cuál va a ser su contestación? Sí, jefe, ¿qué pasó? ¿Cuál va a ser su contestación? Uno me diga que se le cayeron las plumas al gallo. Eso sería lo que le están pidiendo a Dios, todos los cárteles, que se le caigan las plumas a este gallo. Pues échele, jefe. ¿Cuál es el mensaje que manda a las calles? Pues ya los escuché a todos. Yo voy a contestar su pregunta y la duda que tienen. Lo que se comenta en las calles, a lo mejor tengan razón. Es por pura envidia. Pura envidia que me han tenido. ¿Y saben por qué? Porque el que quiera tumbar al papá de los pollitos le va a sudar. Porque yo sigo siendo el dueño de la plaza. ¿Me entienden? La plaza me pertenece. Ustedes son parte mía para defender esa plaza. ¿Me entendieron? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué rumores oyen por las calles? Pues que Mario está muy pesado, hermanos. Pesado, madres. Pues si no lo vamos a cargar. Cálmate, José. No nos conviene declararle la guerra a Mario. Exacto, José. No nos conviene. A Mario lo apoyan casi todos los cárteles. Tú lo has dicho, Reyes. Casi, casi. Pero yo, mientras no desaparezca ese casi, yo no lo voy a respetar. ¿Me entendieron? ¿Sabes qué vas a lograr con tu actitud? No sé, Julio. Dime tú. Díselo, Julio. Pues que todo se puede ir al carajo. Pues te comento, José, el que no está al lado de Mario está en su contra. A ver, par de hermanitos, ¿por qué están defendiendo tanto a ese mendigo? No me digan que... ¿No te digamos qué? A ver, José, termina la plática.
No la dejes empezada. Sí, termínala. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué les quise decir? Pues muy sencillo. Lo defienden como si él les pagara. Como si les pagara. Oye, nosotros no somos gatos de nadie. ¿O acaso somos gatos tuyos? No, Reyes. No son gatos míos. Son mis hermanos. Nada más hermanos, José. ¿Es algo que somos tuyos? A ver, Julio. ¿Por qué me están atacando? Si ya saben que son socios míos. Es que no parece, José. Tú hablas con autonomía, como si Julio y yo estuviéramos pintados. Y eso no se vale, José. ¿Y sabes por qué no se vale? No, no lo sé. A ver, dime tú, Julio. Porque mientras nosotros estamos aquí peleando, el papá de los pollitos anda haciendo su abril y mayo. Ese mendigo papá de los pollitos, tarde que temprano, va a saber quién es José Barrera. Ya sabe, José, que yo siempre estoy con ustedes. Aquí estaremos muy bien. Dicen que esta plaza es muy buena. Esta plaza debe tener dueño, ¿no lo creen? Lo más seguro es que esta plaza es muy buena. Al menos eso dicen los de la competencia. Pues dueño de la plaza o no dueño de la plaza, esta plaza me gusta y aquí nos vamos a quedar. A mí me vale madre. Yo ya no me regreso a Colombia. Yo pues siento que estamos jugando con fuego. Necesitamos información de quién o quiénes son los jefes de esta plaza. ¿Quién quiere que sea a cargo, Dimitrio o yo? Ustedes pónganse de acuerdo, pero quien esté metido en esta plaza lo vamos a sacar. Estás hablando muy avalentonada y no sabemos a quién vamos a enfrentar. A mí me vale madre con quién tengamos que enfrentarnos. ¿Estamos? ¿No te importan las consecuencias? No me importan las consecuencias. Ustedes hagan lo que yo les digo. Yo me hago cargo de esas mendigas consecuencias como tú lo dices. Pues como tú lo digas, nomás no se te olvide que en este barco vamos los tres, porque los tres somos socios, para que quede claro. Ah, ya salió el peine. A ver, ¿quién de ustedes quiere ocupar mi puesto? Creo que ya estamos llegando a un punto bien delicado. Para empezar, yo no quiero tu puesto. No sé, Dimitrio. Me pregunto, ¿vinimos desde tan lejos para discutir niñerías? Por mí tampoco es problema que tú sigas siendo jefa. Perdón, lo que pasa es que este mendigo viaje tan largo me ha puesto bien nerviosa. Perdóneme, ¿sí? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Míralo! ¡Ahí viene el huevón! De seguro se ha quedado dormido donde quiera se duerme. ¿Qué me cuentan, par de hermanitos? ¿Ya han enderezado en el mundo?
Más que nos cuentas tú. Tú eres el jefe de las finanzas. Si no tenemos nada de qué hablar, ¿para qué nos reunimos? Mejor vámonos a la jodida. Pues sí, ¿para qué nos reunimos si hay otras cosas más importantes? Miren, par de sopilotes, ¿qué creen que no sé cuál es su prisa? A ver, don Sabio, según tú, ¿cuál es nuestra prisa? ¿Se los digo a los dos o de a uno por uno? Como tú quieras, a mí me da igual. Pues a mí, como me la pintes, brinco. ¿Cómo ves, hermanito Rodo? No, pues si están bravucones, así deben de ser para defender la organización de nosotros, ya que nomás sirven para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te detienes? ¡Sigue! No, si están tal para cual. ¿Les pregunto algo a los dos? Pues échale, hermanito. Nomás ten mucho cuidado con las preguntas que nos hagas. ¿Verdad, Agustín? Exactamente. Cuida mucho tu pregunta. Miren, par de cotorros viejos. Andan borrachos, ¿verdad? Parece que comieron mucho chile piquín. Por eso andan de habladores. Oilo, oilo. ¿O vienes borracho, Agustín? ¿Verdad que ya no tomamos? Bueno, bueno, sí tomamos, pero allá a lo retirado. A lo retirado. ¿Y cuánto es a lo retirado? ¿Se puede saber? Como a 100 kilómetros de aquí. ¿Te da comodín? Pues sí, como 100 kilómetros de aquí, pero gastamos nuestro dinero. ¿Cuál es tu dolor? Sí, tenía mucha razón. ¿Para qué nos reunimos? Para escuchar puras babosadas. Ande pacheo, a 100 kilómetros de aquí. ¡Sigue, sigue! Al fin, total, somos de la misma madre. Con la mamá no te metas, Rudo. Pobrecita, ¿qué culpa tiene? Paz, descanse. Ya, ya, vamos a hablar en serio. Tenemos un grave problema. ¿Problema? ¿Qué clase de problema? ¿Por qué no nos habías dicho todo? Tienes que comunicárnoslo a Villa Agustín. Claro, ¿por qué no nos lo habías dicho? Si tú eres el jefe. Están insoportables. Mejor lo discutimos después. Oye, hermanito, ¿te puedo hacer una pregunta? Échale, hermanito Palomo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿No se te hace que es mucho lo que damos y poco lo que recibimos? No te entiendo qué me quiere decir con eso. ¿De que poco o mucho? Pues sí. ¿Cuál es nuestra función con don Mario? Pues ser sus humildes servidores de él. ¿No? ¿No se te hace que estás muy suavecito con tu contestación, hermanito? ¿Suavecito por qué? ¿Porque te digo que somos sus humildes servidores de él? ¿Por eso soy suavecito? Mira, Roberto, ¿no se te hace que no estás haciendo correcto con tu contestación? ¿Por qué no estoy siendo correcto, hermana? Porque no estás haciendo correcto con mi pregunta y esto ya me está cansando. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿De ganar dinero? ¿Ganando dinero a costa de qué? ¿De arriesgar tu vida? Eso, ¿se te hace correcto? Ay, hermanita, yo pienso que no debiste salirte del convento. Espérate, espérate. Yo no me salí, tú me sacaste. Que eso es muy diferente. Sí, yo te saqué. Porque cada vez que yo iba a visitarte, tú me decías, extrañaba mucho las calles. ¿A poco no? ¿No me lo dijiste? Sí te lo dije, porque me sentía como en una cárcel. Cárcel a la cual no quiero ir a parar si no le ponemos un remedio a todo esto. Oye, hermanita, ¿no se te hace que estás muy melodramática? Tienes mucha razón. No debí haberme salido del convento. ¿Qué se te hace que soy melodramática? ¿Porque no quiero ir a parar a la cárcel? Te dije cuál era mi función con el papá de los pollitos y ahora siento que te sientes engañada. Ya no quiero que sigamos discutiendo tú y yo. Yo quiero hablar personalmente con él. Oye, Pola, ya se me van a acabar las vacaciones. Y a dar clases otra vez. Sí, Pola. Yo ya quería retirarme. ¿Te retires? Ay, tía, no te retires. Espera tu jubilación. Sí, tía, no te retires. ¿Por qué no quieren que me retire? Porque si se va, nos van a poner una masa de regaño. ¿Verdad que no se va a retirar, tía? Tú, Ernesto, ¿por qué no has hablado en todo el día? Ah, cierto. ¿Cómo les va a toda mi familia?
¿Cómo te fue, cuñado? Mal, cuñada, mal. Esto ya no me gustó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya no estaba la vacante, cuñado? No, ya no estaba. Se lo dieron a un ingeniero topógrafo. ¿Pero por qué a un topógrafo? ¿Que no era un agrónomo el que necesitaban? Méndigos, eso me estaba temiendo yo. Que te sacaran cartas de abajo de las mangas. Sí, así es, Amanda. Todo menos que a un topógrafo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Ernesto? Eso sí está grave, Ernesto. ¿Eso quiere decir que no vas a comprar mi balón de fútbol? Hay cosas más importantes que comprar un balón de fútbol, Bebo. Pero él me lo dijo, ma. Y a mí me prometió mi guante de béisbol. A ver, mi par de sobrinitos. Primero están los útiles de la escuela. Exacto. Útiles para la escuela. Y habrá dinero para comprarles lo que les prometí. ¿Estamos? ¿Que tú nunca fuiste niño, Ernesto? Si estuviera aquí mi padrino, y también el mío, que viene siendo el mismo padrino de los dos, que no se les olvide. ¿Y lo que les doy yo, sobrinos? Bueno, no nos vamos a poner a llorar solo porque somos pobres, ¿verdad? Hola, esos defectos se quitan con dinero. Acuérdese lo que dice el dicho. Dios aprieta, pero no ahorca. Ahora que regrese de dar clases, les voy a dar el doble de domingo. Tía, yo quiero ver a mi padrino. Bebo. Don Mario es la persona más ocupada del mundo. ¿Por qué ocupada? Yo también lo quiero ver. Voy a tratar de buscarlo. ¿Ok, sobrinos? Sí, por favor, tío. A lo mejor ya no se recuerda de nosotros. Desde que se murió su padre, jamás lo volvimos a ver. Se sintió culpable de su muerte. Pero esa muerte fue un misterio. Exacto. Él no lo mató. Y no, por ser su patrón, quiere decir que lo mató. Eso téngalo muy presente. Como tú dices, tía. Así van a ser las cosas como se los dije. Así va a ser, hermano. Correcto. Así sí baila mija con el señor. Pero si estás consciente que andamos pisando terreno sembrado. ¿Ya van a empezar, Reyes? Es que es la neta, este territorio en el cual estamos haciendo negocios es parte de Mario. A mí me vale madre de quién sea este territorio. Yo no pienso igual que tú, José. ¿Por qué no piensas igual, Reyes? Pero lo que te toca de los repartos, no dices nada, ¿verdad? Pues yo solo les digo a los dos, va a llegar el día y si no nos alineamos con el papá de los pollitos, no nos vamos a arrepentir. Lo deberías de tomar mucho en cuenta, José, porque aparte de ser nuestro hermano, eres el líder de nosotros. Por lo pronto, mientras otra cosa pase o deje de pasar, hay que invertir este dinero. ¿Le dijiste a don Mario que yo quería hablar con él? Oh, mira, lo invocaste. Ahí viene. Qué bueno, porque se iba a tomar una decisión drástica. Ay, hermanita, ya cálmate, que me vas a contagiar. ¿Te va a contagiar? ¿De qué vas a contagiar a Roberto, Paloma? De nada, don Mario. Acá mi hermanito que de todo se queja. ¿Sabes una cosa, Paloma? ¿Qué cosa, don Mario? Que no sabes mentir. ¿O me equivoco, Roberto? ¿Qué cree que le diga? ¿La verdad o una mentira, don Mario? La verdad, Roberto. La verdad. Aquí mi hermanita y yo estábamos discutiendo problemas personales. ¿Por qué no le dices la verdad, don Mario? ¿Cuál es mi molestia? Espérate, yo arreglo esto. A ver, Paloma, ¿cuál es tu molestia? Ándale pues, hermanita, contéstale a don Mario. ¿No estabas muy gallita conmigo? Espéreme tantito. Pues ahora sí, Paloma, si con esta maleta llena de billetes no cura tu molestia,
Entonces después discutimos con qué podemos arreglar tu tal molestia. ¿Sabe qué, don Mario? No me haga caso. Mejor cambiemos de tema. Dígame, ¿qué hacer con este dinero? Ya veo que eres muy inteligente, Paloma. La mitad de ese dinero es para ustedes dos. Y lo que sobra, para que sigan alimentando mis negocios. Si corre o no corre peligro, te va a parar a la cárcel. ¿Cuál cárcel? ¿Cuál cárcel, Paloma? Todo está fríamente calculado. Una persona de allá arriba que tengo del gobierno. ¿Contenta? Gracias, señor, por decirme eso. Ya ves, hermanita, para que estés tranquila. Hay riesgos, pero no pasa de ahí. Yo no podría verle la cara a mi comadre y a su prima. Yo no sabía que mi hermano era trabajador suyo. Ni yo sabía que tú eres su hermano. Siempre fuimos muy diferentes, uno del otro. Él era blanco y yo. ¿Tú qué? ¿Sigue? ¿Por qué te detienes? Pues ya me está viendo que no soy blanco como él. ¿Del mismo papá y de la misma mamá? Sí, del mismo papá y la misma mamá. ¿Por qué la pregunta? Nomás, Ernesto, simple curiosidad. ¿Te pregunto algo? Pregúnteme lo que quiera, señor. ¿Te gustaría trabajar para mí? Yo trabajar para usted. ¿Pero yo qué haría? Yo no sé hacer nada. Según tú, ¿qué es no sé hacer nada? Pues mi hermano era pistolero suyo. Él era experto en las armas. Yo no sé disparar ni en defensa propia. ¿Para qué le puedo servir, señor? El problema déjamelo a mí, Ernesto. Ahora vámonos porque ya me anda por ir a ver a mis ahijados. A ver en qué les puedo servir. De mucho, ya lo verá. De hoy en adelante, cuénteme en sus filas. Una pregunta. ¿Le sigue perteneciendo todavía a la plaza? Así es, Ernesto. Me sigue perteneciendo y me pertenecerá hasta que yo quiera. A ver, Rodo, ¿ahora qué pedo se te atoró? ¿Se puede saber? Sí, hombre, tan a gusto que estábamos con dos viejas cada uno. Para empezar, el pedo que se me atoró, llamándolo de esa manera, Mario, o el papá de los pollitos, como todos lo conocemos. Ya. ¿Qué pasó con el papá de los pollitos? ¿Qué pasó con el papá de los pollitos? Pues que le estorbamos en esta plaza. Mendigo viejo. El que estorba es él. ¿Verdad, Agustín? A ese mendigo lo traigo aquí, pero bien atravesado. Quisiera que estuviera ahorita aquí. ¡Cuidado! ¿Ya vieron? Esa cola la traían ustedes cuando salieron de la cantina para acá. ¿Cuál cantina? ¿Cuál cantina? Tú siempre con tus cosas. Sí, ya párale, Rodo. Mejor vamos a abocarnos de dónde viene todo este pedo. A ver, Rodo, ¿de quién sospechas? Para mí, ¿que de quién sospecho? Para mí, que el mendigo Mario, o sea, el papá de los pollitos. ¿Por qué no lo enfrentamos? Para que sepan quiénes somos los hermanos Villa. Bueno, ¿quién habla?
¿Quién eres, estúpido? Bájale de tamaños, estúpido. Soy el papá de los pollitos. En la madre, es el papá de los pollitos. ¿Y por qué me habló a mí? Habla con él, a ver qué quiere el imbécil. ¡Habla con él! Y luego me lo pasas a mí, el mendigo. ¿Qué quieres, imbécil? ¿Qué no sabes quiénes somos nosotros? Somos los hermanos Villa, padre de más de cuatro. Por teléfono eres muy valientito. ¿Por qué no vienes aquí y me lo dices en mi cara todas esas estupideces que me estás diciendo? Estás hablando a valor de tus hermanos, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué no vienes tú aquí? ¿Es la misma distancia? Dámelo a mí. A ver, estúpido, ¿cuál es tu pedo? Tú no eres Agustín, ¿verdad? ¿Por qué te pasó el teléfono esa mendiga gallina? Soy hermano de él, y no es ninguna gallina como tú lo dices. Eres igualito a tu hermano, el hocicón. No sé por qué estoy perdiendo el tiempo con esa tercia de borrachos. Borracha tú. A ver, pues, pásamelo. ¿Qué pasó, amigo? Conmigo topen peña. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se me ofrece? Partirles en la madre. Eso es lo que se me ofrece. Si no se salen de mi territorio. Tercia de borrachos. ¡Imbéciles! Ya se complicó esto. Este pedo. Nos quiere correr de la plaza. ¿Qué le digo? Pásamelo a mí. Este pedo comenzó conmigo. Yo lo termino. ¿Qué? ¿Quieren medirte con nosotros, imbécil? Ay, güey. Ya no sé ni con quién estoy hablando, pero sí quiero medirme con ustedes. Nada más díganme en dónde, cuándo y a qué horas. ¿Me escuchaste? Ahora sí ya me enojé. Ahorita te mando el domicilio. El lugar y la hora. No falles, idiota. Hay una cosa. Ven solo, cobarde. Me huites, estúpido. Bueno. Mendigo. Me colgó. ¿Quieres saber entonces quién es el papá de los pollitos, eh? Pues lo van a saber. ¿Qué pasaría con Matías? ¿Quién sabe? Ya ves que es bien despistado. Acuérdate lo que dijo, que no era tan fácil hablar con don Mario. Eso dijo él, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿De qué están hablando? Nada. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Te mandó por un tubo. No me mandó por un tubo. Ya no tarda en llegar. ¿Estás hablando en serio? No te creo. ¿El papá de los pollitos aquí? Pues más te vale, muchacho. Aquí estoy. Porque ya estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan callados? Me dijo Matías que querían verme. ¿Para qué soy bueno? Pues la mera verdad, señor. No sé si esté a su alcance ayudarnos. ¿De qué manera quieren que los ayude? Vamos a ir al grano, don Mario. Queremos aquí los tres hermanos mejor lugares para trabajar. Y como jefe de la plaza, que es usted, échenos la mano. Sí, señor, échenos la mano. ¿Tú también? ¿Qué no se supone que estás estudiando? Estás muy chamaco para andar en esto, ¿eh? No se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. A ver, Matías, ¿por qué permites esto? El muchacho tiene que estudiar. De hecho, los dos. No quieren. Les gustan las emociones fuertes. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Y especialmente ustedes dos. Esta vida que yo llevo no es un ejemplo para ustedes. Entonces, ¿qué hacemos, señor? ¿Qué van a hacer? Estudiar. Eso es lo que tienen que hacer. Estudiar. Y especialmente ustedes dos. Pues ya escucharon, hermanitos. Así que olvídense de las emociones fuertes. ¿Y quién va a pagar los estudios? ¿Tú, Matías? Por favor, Wally. No hemos podido pagar los gastos de nuestros papás. Sí, cierto. Estamos bien endrogados. ¿Por qué no me habías dicho eso, Matías? ¿Cómo cuánto deben? Es mucho, señor. ¿Para qué decirle? Y lo vas a hacer. ¿Por qué cree que no estamos estudiando? Y ustedes a estudiar. Yo quiero ser alguien en la vida. Y tú, Matías, mándame por un texto tu deuda. Ya veré qué tengo que hacer con ustedes. Gracias, señor.
Bueno, y ahora los dejo. Pues ya escucharon, hermanitos. Pues a estudiar. Pues ya qué. ¿Y tú qué vas a hacer, Matías? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Pues ya veremos. Entre menos sepan, es mejor. Pues ya con eso me dijiste todo. ¿Qué vientos lo aventaron por acá, don Mario? ¿Buenos o malos? Pues depende cómo lo vea, Amanda. De hoy en adelante usted va a ser la maestra particular de mis ahijados. Así que usted dice si los aires son buenos o son malos. Pues está hablando en serio, pues son buenos. Eso va a ser una buena oportunidad, Amanda. Gracias, padrino. Que Dios lo bendiga, padrino. Júrelo que con tantas bendiciones, claro que me va a ir muy bien. Muchísimas gracias, don Mario. De nada, Pola, de nada. Pues yo no sé qué darle las gracias, pero muchas gracias. Bueno, Ernesto, despídete de ellos, que nos vamos. Yo ya tengo lista mi maleta desde ayer. Oí bien, don Mario, ¿se va a llevar a Ernesto? Cuídense mucho a los dos. Agárrate, Perla. ¿Quién tú crees que es el dueño de la plaza? ¿Quién? No me vayas a decir que Al Capone. Si Al Capone hace 1,000 años que murió. No, hombre, ¿cuál Al Capone? El papá de los pollitos. ¿El papá de los pollitos? ¿Y quién es ese vato? Nada más y nada menos que el capo más poderoso de esta década. ¿Cómo la ves? Era, porque de aquí en adelante, nomás mi chicharrón va a tronar. ¿De qué manera solo tu chicharrón va a tronar? Muy sencillo, la mercancía que llega hoy por la tarde, quiero que saturen la plaza de nuestra mercancía. Mañana estará inundada la plaza, eso ni lo dudes. Perfecto, agarren gente que conozca la plaza y páguenle muy bien para que esto sea un éxito. Eso que ni duda te quepa, Perla. Bueno, ¿quién habla? Soy Mario, el papá de los pollitos. ¿El papá de los pollitos? ¿Qué broma es esta? Díganme su nombre o de lo contrario le voy a colgar. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Tú que me cuelgas y vas a aparecer colgado en el primer mendigo puente que me encuentre. ¿Cómo la ves? ¿Quieres colgar? A mí no me hable así, porque de lo contrario, el que va a amanecer colgado es usted. ¿Cómo la ve, inventado papá de los pollitos? Me gusta tu valor, me gusta tu valor. Pero escúchame muy bien, José. En este negocio, todo aquel que no está a mi favor, está en mi contra. ¿Me escuchaste? Así es que, escúchame, José. No quiero volverte a repetir. Aquí las cosas se van a hacer como a mí me parece. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de la plaza. ¿Me entiendes? Estúpido. Bueno. Bueno. Mendigo me colgó. ¿Qué pasó? Ya no te pregunto quién era. Fue Mario el que te habló, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te quedaste tan pensativo? Ya valió madre. Se me hizo fácil retarlo. Eso va a resultar muy peligroso. Qué mal estuvo eso, José. ¿Ahora qué vas a hacer? Porque ponerte con él es como ponerte con Sansón a las patadas. Pues ahora, a sostenerle el blog. Ya qué más me queda. Pues sea como sea, me atengo a las consecuencias. Ya lo dije y no me rajo. A mí no me va a asustar con el petate del muerto. Tú no te preocupes, hermano. No te vamos a dejar solo en esto. ¿Verdad, Reyes? Me gustaría echarle una llamadita al mentado Mario. ¿A qué le tiras, Reyes? ¿Te quieres unir a José? Pues ya me armé de valor. Nada más déjenme pensarle por dónde le llevo. Como tú lo digas, Reyes. Ya sabes que cuentas con nosotros.
Oigan, qué raro, no miro por ningún lado al jefe. ¿Por qué no habrá llegado? No debe de tardar. Oigan, yo pienso que debemos de decirle lo que se anda diciendo de él por las calles. A él lo que digan de él o dejen de decir, a él no le impresiona. Nuestro deber es ponerlo al tanto para que no lo sorprendan. Recuerden lo que dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por algo es y será el papá de los pollitos. Es un tipazo el viejo. Y lo será por mucho tiempo, Alfredo. A él el único enemigo que se le ve es el tiempo. Tiempo que no pueden detener, Chuy. Si se vencen los rieles del tren, que no lo venzan a él y a nosotros. Eso es muy cierto, don Puro. ¿Qué es lo que es cierto, Pancho? Nada, nada, don Mario. Estábamos hablando de los ciclos del tiempo. Eso es todo lo que estábamos hablando. Los ciclos del tiempo y de la vida son ciclos irreversibles. Lo dice con mucha nostalgia. ¿Por qué, don Mario? Porque es la realidad de la vida. Sirves, medio sirves y ya no sirves. No lo están diciendo por usted, ¿verdad, jefe? No, jefe, nadie. ¿Ya lo ven? Solamente somos aquí aves de paso. Tiene mucha razón el jefe. Únicamente somos aves de paso. El jefe tiene la razón. Bueno, pero no vamos a estar hablando de cosas tristes. Les comento que la plaza sigue siendo mía. Y la plaza me pertenece. Y al que lo dude, que se enfrente al papá de los pollitos. ¿O no, don Mario? Muy cierto, don Chuy. Cosa que lo veo muy difícil. ¿Quién quiera enfrentarse a don Mario? No te creas, Raúl. No falta que cualquiera quiera presumir de héroe. Pero no con usted lo presumirá. Esas cosas no se investigan, Chuy. Tú sigue con el plan. Bueno, yo me retiro porque tengo muchas cosas que hacer. Hasta luego, muchacho. ¿Qué hay que hacer, don Chuy? Surtir a todo mundo de nuestra sagrada mercancía. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pues hay bastante en las bodegas. Vamos a tener mucha chamba. Pero ahora... Les voy a comentar algo muy personal. Todavía hay papá de los pollitos para el rato. Dios te oiga, puro. Bueno, a lo que te truje, chencha, a regar todo lo que tenemos por las calles para que siga diciendo que todavía hay papá de los pollitos para el rato. De Perla, mejor mercancía y mejor precio, ¿quién se iba a resistir? ¿Qué pasó? Veo que no te alegras. ¿No fue esa la orden que nos diste? Orden, por lo cual estoy arrepentida. ¿Arrepentida? ¿Y no era eso lo que querías? ¿Por qué estás arrepentida? ¡Dios! Siento que es el primer aviso del papá de los pollitos. Ese es el pendiente que tenía, ¿verdad? La verdad, sí. No se los quería decir, pero me habló Mario, el papá de los pollitos. Él no se llama Mario, ¿o sí? En este mundo que andamos, le damos vuelta al abecedario. ¿Yo me llamo Perla? No, pues no. Pero bueno, no nos vamos a meter en los motes. ¿Y ahora qué va a pasar? Esto se puso feo, con tanta gente muerta. Entre lo malo, bueno.
A Mario le gustó nuestra mercancía y va a venir a platicar con nosotros. ¿Estás hablando en serio? ¿Va a venir? Pues eso dijo. Pero si él mandó a esta gente, lo dudo que vaya a venir. Pues a ver qué pasa. Por lo pronto, vamos a desaparecer de esta gente. Contesta, mendigo. Es Mario, ¿verdad? Sí, sí, es Mario. Pero ya no quiero embarrarme más con él. Pásamelo, yo hablo con él. Bueno. ¿Qué pasó, José? Por lo que veo, te valieron madre mis advertencias, ¿verdad? No, no soy José. Soy Reyes, su hermano. Pero yo lo atiendo. Dígame, ¿qué se le ofrece? A mí no se me ofrece ni madres. A los que se les va a ofrecer es a ustedes. Es usted muy violento. ¿No lo cree, señor? Mario para ti. ¿Sabe qué, Mario? Váyase al carajo. Y la plaza, como usted dice, no es suya. Es de todos. Ah, Reyes, dile a tu hermano que no se haga loco lo que le dije. Que haga exactamente las cosas como se las pedí. Porque de lo contrario, ella sabe lo que le va a pasar. Conmigo no se juega. Jamás le pertenece. Sí. Yo tengo mucha gente atrás de mí. No soy solo. ¡Váyase al carajo! Creo que ya valió mal. Me hubieras dejado solo a mí. Yo lo topo. ¿Qué puede traer que no lleve? Les pregunto una cosa. ¿Qué les parece si lo topamos los cuatro y no tú solo, José? ¿Cómo la ven? ¿Qué pasó, Reyes? Se mandó a la goma, ¿verdad? Me dijeron que estaba de acuerdo. Y ni modo de dejarlo solo. De ahora en adelante. Mucho. No, y ya saben que cuentan conmigo también. Me quedé pensando el otro día con respecto a Mario. Qué valor de hombre para venirse a meter aquí. Sí, vino a meterse a la boca del lobo. Qué bien tiene tapado todos los baches. Por ahora, pero mañana quién sabe, no lo creen. Pues ojalá nos llegue la orden para ir por él. Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo detuvimos aquí? ¿Qué nos costaba? Aquí lo tuvimos. ¿Y los derechos humanos qué? ¿No cuentan, mi capitán? Vinieron a beneficiar un poco, mucho, a esos mendigos capos. Pero no por mucho tiempo. A cada santo se le llega su función. Y de eso nosotros nos vamos a encargar. Pero ante todo, mi general, con la justicia en la mano. Así será, mi capitán. Así será. Qué raro. Ese mendigo no ha llegado. ¿Sí le mandaste bien el domicilio, Agustín? Claro que se lo di bien. ¿Sabes qué pasaría? ¿Lo de esta plaza? O lo muerto me saca. De seguro ya se enteró que nosotros, los hermanos Villa, somos bien mendigos con las armas. Pues como sea, el caso es que no vino, pero yo estoy con Agustín, que solo muerto nos sacan de aquí, de esta plaza. Nos echan, dijo el otro. Se va a arrepentir. ¿No será que tuvo miedo de venir solo, el imbécil? Ustedes lo escucharon. Yo se lo repetí, que viniera solo. A lo mejor va a venir con un escuadrón de pistoleros. Pues yo no le tengo miedo, ni aunque traiga al escuadrón 201. Muy bien, hermanito Comodín. Aquí con nosotros, nomás nuestro chicharrón truena. ¿Sí están conscientes que todo se puede ir a la jodida con este enfrentamiento? Lo hecho está. Un Villa no raja leña. Todo para adelante. Con esto que nos dio don Mario, es para pagar todo lo que debemos. Y el resto es para que ustedes estudien. Yo quería andar aquí contigo. Tú oíste muy claro al señor. Así que estudiar. ¿Ya qué? Yo también quería seguir aquí. Le repito, que no fui claro. Este dinero es para que estudien. Pues ya qué. Te pregunto, ¿te lo regaló o a cambio de qué? Nos lo regaló a los tres. En cuanto paguemos todo, lo repartimos en partes iguales. ¿Y qué dijo con respecto a las plazas? Bueno, para ti. Pues todo lo hizo por la amistad que hubo entre
nuestros papás y él. Y pues le dolió mucho la muerte de ellos. Eso yo no lo sabía. Tú estabas muy chiquito. Pues a ver qué pasa con esto de la escuela. Porque a mí no se me da. Solo una cosa, muchachos. Mucha discreción en la mentada escuela. Necesito que se construyan todos los hoteles que les dije. ¿Nomás en Cancún, señor? ¿O en todo el país, don Mario? En todo el país, Roberto. Ah, y una cosa. No se les olvide decirle a mis abogados qué nombre tiene que llevar cada hotel. ¿Me entiende? Oiga, señor, con su debido respeto, ¿no lo considera peligroso? ¿Peligroso para mí? ¿A qué le llamas tú peligroso? Pues sí, invertir tanto dinero. ¿No estará regándole maíz a las palomas? ¿Maíz a las palomas? ¿Qué clase de palomas? Espérate, paloma, yo le contesto al patrón. Lo que quiere decir mi hermana sobre las inversiones que está haciendo usted, ya sabe cómo se encuentra el país. ¡Cuidado! ¿Y esto, Roberto? ¿Qué es esto que acaba de pasar? ¿Le han platicado a alguien en qué trabajan? Yo estoy tan sorprendido, igual que usted. Yo a nadie le he platicado con quién trabajamos, ¿verdad, Roberto? Exactamente. Discreción, antes que nada. De todas maneras, tengan mucho cuidado. Esto no es normal lo que está pasando. Le voy a dar parte a las autoridades para que vengan a recoger a esta gente. Está bien, señor. Tenga mucho cuidado por el camino por donde se va. Tomar en cuenta tu recomendación, Roberto. Resultó peor estudiar con usted. ¿Es cierto? ¿Cuántos recreos hemos tenido? Ninguno. ¿Por qué? Cuando se va a la escuela se va a estudiar, o de vacaciones. No debes, tía. No sea ingrata con nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál ingrata? ¿Cuál ingrata? Ella es una perita en dulce, con ustedes. Ándale, mamá, ayúdanos. Cuando sean grandes, me lo van a agradecer. Quiero que sean personas grandes en la vida, ya verán. Yo quiero ser como mi papá. Míralos, qué comodinos. No, hombre, aquí nada de malos pensamientos. Conmigo van a andar bien derechitos, ¿ok? Pues ya que, tía. Nomás no se mande, tía. Como dijo su tía Amanda, derechitos. Si no, van a conocer a su segundo papá, conmigo. Pasó, hermanita, ¿qué te pasó? ¿Por qué no le dijiste al patrón de tu disgusto? Porque no soy tan tonta para darle patadas al pesebre. Mírala, mírala. Como dijo no sé quién, tonta, tonta, pero no tanto. Exactamente, Roberto. Yo me subí a este barco y ahora me aguanto. Tú, muy bien, Paloma. Eres digna de llevar nuestro apellido. Pues sí, claro. Y además, ya le estoy agarrando sabor a esto. ¿Te ha gustado? Eso quería escuchar de ti. Y te voy a decir algo. No malgastes tu dinero, porque en esto que andamos, el futuro es incierto. Eso ya me quedó claro. Nosotros solo somos una limpiaduría del señor Mario. ¿No es así? Viéndolo de esa manera, eso es lo que somos.
una limpiaduría del Señor. Solo tengo una duda, Roberto. No vayas a empezar, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Sí sabes que él es el dueño de la plaza? Exacto. ¿Y luego? ¿Qué con eso? Ahora me pregunto, ¿quién estará detrás de todo esto? Pienso que ha de ser algún político bien grueso. ¿No lo crees? Te voy a dar un consejo. En este negocio, es mejor no saber más de lo que no debes de saber. Que te quede claro, ¿ok? Ok, hermanito. Trataré de hacer eso para que ya no te preocupes por mí. Entonces ustedes estaban pensando que yo les mandé a hacer el pelo. La verdad sí, don Mario. Ese no es mi estilo. Con gente que no conozco, Perla. Pues todos los indicios apuntaban hacia usted. La vimos fea. Esa gente venía decidida a todo. De lo contrario, no estuviéramos platicando. Pero no vamos a hablar de tragedia. ¿Estamos en lo que platicamos, don Mario? Claro. Ustedes manejan una mercancía muy buena. Entonces, siendo así, nada tenemos que hacer nosotros aquí. ¿Verdad, socios? Una vez que nosotros le carguemos la mercancía, usted se va a hacer cargo de todo, ¿verdad? Claro. Ya una vez que ustedes hayan cargado esa mercancía, yo me haré cargo de todo. Yo tengo arreglado el cielo, el mar y la tierra, para que ustedes no tengan ningún pendiente. Su carga no se está arriesgando. Y si la arriesgan, el que paga soy yo. Nomás un mega favor, don Mario. ¿Cuál es ese mega favor, Perla? Que se encargue de cobrar toda la mercancía que tiramos en esta plaza. Ah, sí, claro que sí. Nomás me mandan la lista de todos aquellos que se la hayan vendido. Muchas gracias, don Mario. Ok, una pregunta. Ojalá no se ofenda. Echale, Simitrio. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué le dicen el papá de los pollitos? Porque eso es lo que soy, Simitrio. Soy el papá de los pollitos. ¿Contento, Simitrio? Pues no tanto, me quedé igual. Bueno, pues entonces nos estamos comunicando, Perla. Y qué bueno que aceptaron mis condiciones. Pues ahí nos estamos viendo, con permiso. Hasta luego, don Mario. Mario. ¿Qué quiso decir con eso? Traigo malas noticias, señores. Le salieron alas a la paloma. Todo el mundo lo sabe, mi general, que la cabeza de Mario tiene precio. Era de esperarse. Ese tipo es muy astuto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Levantamos anclas o qué? Repito, nosotros jamás debemos haberlo dejado ir. No teníamos pruebas suficientes, mi capitán, como para detenerlo. Y menos ahora que supo que tiene precio su cabeza. ¿Qué pasó, morros? ¿Todo bien? Estaba nervioso. ¿A qué le llamas bien, hermano Matías? Yo solo pregunté que si todo bien. ¿Por qué no sales a las calles junto con nosotros, carnal? Si yo salgo con ustedes a las calles, ¿quién los va a sacar del bote cuando caen? Y eso es muy seguido. Y de eso tú tienes la culpa. ¿Culpa? ¿De qué tengo la culpa? Tú dile, Wally, el por qué. Ok, hermano Matías, ahí te va. Tú como hermano mayor, nos has descuidado. Sí, nos has descuidado. Dinos por qué. Ya veo que me están echando el montón, ¿verdad? A ver, ¿por qué los he descuidado, hermanitos? A ver, según tú, estás bien con don Mario, ¿no es así? Sí, así es. ¿Por qué la pregunta? Entonces, ¿por qué tenemos los peores territorios para nosotros? A ver, Matías, dinos por qué. Es que esas son órdenes de él, y no puedo violar los códigos para mandarlos a otro lado. Pues nosotros hemos decidido hablar con él. Bueno, si tú no lo permites. No, Wally, no es como enchílame otra. Esa gente, principalmente él, ¿por qué crees que le dicen el papá de los pollitos? A mí me vale madre cómo y por qué le digan el papá de los pollitos. ¿Sabes algo, Matías? Yo pienso igual que Aniceto. Qué bueno que me apoyas, Wally. Lo dicho, ya vi que me están echando un montón. Ya no hay cuento.
Voy a tratar de que todos hablemos con él. Acaba de pasar, de seguro es un mensaje de tu amigo. ¿Don Mario o el papá de los pollitos? ¿No lo crees, Matías? No lo creo. Él será todo lo que ustedes quieran, pero menos un traidor. Más te vale que sí sea. Oye, Agustín, ¿te contestó el mensaje Mario? Sí, hasta me dijo que nos traía una sorpresa. ¿Cuál sorpresa podía ser? Yo sé cuál es esa sorpresa. ¿Sabes cuál es? No, no lo sé. ¿Cuál es, Comodín? Mandarnos a un viajecito con San Pedro. Pero el que va a viajar es él. ¿Quién va a viajar, viejo? En la madre, es el papá de los pollitos. Para esa temblorina que les agarró, aquí traigo su medicina en este maletín. ¿Medicina, dijo? ¿En qué contiene su medicina? Pues usted piensa que en los muertos vamos a ser nosotros, pues la medicina va a ser para usted. Mi hermano, el Comodín, tiene mucha razón. Esa medicina va a ser para usted. Sin importar pues cuál sea. ¿Están seguros que ni lo que sea, que con esta medicina se van a ir con las manos llenas? El que se va a ir lleno es usted, pero de plomo. Ya me están dando ganas de mandarlo al infierno. ¿Entonces no? No, no y no. No, primero muerto. Ya veo que son poco necios y orgullosos. Nada más quiero enseñarles lo que está en el maletín. Ya me di cuenta que dijeron no. Y no van a cambiar de idea. Así será. Pues bien, vean lo que les voy a enseñar, lo que trae. Me di cuenta que el orgullo vale más que el dinero. Ahora les pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Partirle su madre, mentado papá de los pollitos. Ya párale, José, que nos vas a emborrachar. ¿Por qué tan nervioso? ¿Cómo que por qué tan nervioso? ¿Acaso Reyes está aquí con nosotros? No me voy a calmar hasta que llegue José. Y si no, vamos a ir a buscarlo nosotros. Creo que ya no se debe buscarlo, ahí viene. Creo que viene siguiéndome. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, José?
Les traemos un mensaje del papá de los pollitos. Por no haberse alineado con él, se los va a llevar el carajo. ¡Méndigos! ¡Váyanse al infierno! ¡Ustedes y el papá de los pollitos! Les quiero comunicar una cosa. Todo mundo anda detrás de mi corona. ¿Y usted está dispuesto a dejársela? Para eso estamos aquí. Para pelearla, pecho a pecho y con quien sea. No me importa. Así me gusta oírlo hablar, jefe. Que le sude todo aquel que quiera su corona. Y ni sudándoles lo van a lograr. Oiga, jefe, ¿y se puede saber los nombres que buscan la corona del papá de los pollitos? Segurísimo que van a topar en Peña, no importa los nombres que sean, ya te darás cuenta. Qué bonito hablan, qué bonito hablan. Es que aquí a las cosas se les llama por su nombre. Ay, Alfredo, Alfredo, ¿qué pregunta haces? Estoy seguro que todos los cárteles son. Dirás todos los cárteles del mundo, Chuy, no nomás de aquí. Es cierto, todos los cárteles del mundo quieren la corona del jefe. Chuy, la corona del papá de los pollitos. ¿Ahora sí me creen que es cierto? ¿Que quieren mi corona? Pero les va a sudar. Como ya les dije el otro día, la plaza me pertenece. Y para eso están ustedes aquí, para apoyarme. Eso ni duda cabe. Vuelve el papá de los pollitos. ¿Qué hacemos con esta gente, don Mario? Ya Chuy les dirá lo que tienen que hacer con ellos. Después les digo yo lo que tienen que hacer.